Hola, soy Pipe y sean bienvenidos a este nuevo video, el primero de la temporada del 2019, donde conoceremos de manera express a las 12 candidatas electas que lucharán por la corona de Miss Universo. Organizado por grupos y en orden alfabético, comenzamos por Américas. ¿Cuál es tu favorita? Miss Universo Brasil. Tiene 24 años, mide 1,75 m, es una periodista y comunicadora social que ha trabajado como modelo y ha participado en varios concursos de belleza. Ella domina los idiomas de inglés y español. La última participación exitosa de Brasil fue en el año 2018, quedando en las 20 finalistas. Ella es la candidata con más seguidores en Instagram. Miss Universo Colombia. Tiene 23 años, mide 1,80 m. Ella es modelo y abogada en área jurídica, apasionada por tocar el piano, violín y el empoderamiento femenino. Sus medidas son 87, 62, 94. Ella domina los idiomas de inglés y la última clasificación exitosa de este país fue en el año 2017, quedando de primera finalista. Miss Universo Perú. Ella es estudiante de Ciencias de la Comunicación y presentadora, tiene 19 años, mide 1,73 m, y ella quiere exaltar su cultura al ser indígena, marcar una pauta con el bullying cibernético y el cáncer de mama. La última clasificación de Perú fue en el año 2016. Continuamos con el grupo que en este momento tiene más candidatas electas. Este es Asia y África del Pacífico, Miss Universo China. Contando con 25 años y 1,76 m, se graduó en la Academia Central de Drama, trabaja como modelo, artista de maquillaje y diseñadora. También fue finalista en Miss Mundo China 2017 y top 10 en Miss Intercontinental China 2018. La última clasificación de este país fue en el año 2017. Miss Universo Indonesia. Tiene 19 años, mide 1,74 m, su color de cabello es negro y su color de ojos es marrón. Ella es modelo comercial, atleta de rugby y es estudiante de gestión empresarial. Ella trabaja en pro de los animales y de la educación infantil. La última clasificación de este país fue en el año 2018. Universo Kazajistán. Ella tiene 19 años, es modelo, mide 1,70 m, es amante de la moda, del deporte y este país no ha logrado clasificación alguna en Miss Universo. Darkness take control. May the darkness.
Miss Universo Malasia. Ella tiene 22 años, mide 1,74 m, es modelo independiente, maneja los idiomas de inglés, malayo e hindi. Ella aspira a promover el poder femenino, la cultura de su país, y la última clasificación de este país fue en el año 1970. Miss Universo, Sierra Leona. Ella tiene 22 años, mide 1,80 m y ella fue el blanco de los medios en la edición anterior por no llegar y perderse en el camino. Y sus armas este año serán la confianza y un mensaje de empoderamiento. Este país no ha logrado clasificación alguna. Miss Universo Vietnam. Esta belleza cuenta con 27 años y mide 1,77 m. Más conocida por ganar Next Top Model Vietnam. El color de su cabello es negro y sus ojos marrones. Ella tiene estudios en arquitectura y diseño de moda. La última participación exitosa de este país fue en el año 2018, llegando a las 5 finalistas. Continuando con el grupo de Europa, comenzamos con Miss Universo Bélgica. Elena, de tan solo 19 años y 1,70 m, es de ascendencia española, amante de la moda y el deporte. Le apasiona la playa, el baile, y ella luchará por superar la clasificación de Bélgica en 2015. Miss Universo, Georgia. Su color de ojos es café y su cabello marrón. Ella mide 1,80 m, contando con uno de los cuerpos más estilizados del certamen hasta el momento, experiencia en el modelaje y llevando de la mano todo esto por el gusto en la moda. Estos serán sus fuertes en la contienda universal. No cuenta con clasificación alguna en Miss Universo. Miss Universo Polonia. Ella tiene 20 años, mide 1,75 m, su color de cabello es rubio y sus ojos son verdes. Ella es una estudiante de periodismo y comunicación social y cuenta con uno de los rostros más bellos hasta el momento. Ella busca superar la participación de su antecesora, la cual llegó a las 20 finalistas. Espero que te haya gustado mucho y esta dinámica es para que todos vayamos conociendo las candidatas poco a poco, para que al final sepamos quién es la mejor. Recuerda comentar cuáles son tus favoritas por cada grupo. Recuerda suscribirte y darle manito arriba. Nos vemos en el próximo video.